Después del golpe de Shingo, Takumi no piensa perder ante alguien tramposo. Shingo nota que Takumi se acerca rápidamente. Al pasar una curva, pasan frente a Nakasato. Él menciona que cuando un piloto se enfada, comienza a cometer errores al conducir. Pero Takumi es diferente, pues maneja naturalmente increíble, llevando al límite el 8-6. Finaliza mencionando que el resultado de esta carrera es obvio. Shingo está dando lo mejor de su eje 6, pero no entiende cómo Takumi va tan cerca de él. Menciona que es la primera vez que siente miedo al conducir el descenso. Shingo no puede creer que su eje 6 esté siendo humillado por un 8-6. Pero mientras el 8-6 no lo arrebase, todo está bien, pues la meta ya está cerca. Takumi rebasa a Shingo limpiamente. Este queda impresionado por cómo lo rebasó, creyendo que probablemente lo golpearía. Con Iketani Kenji, Iketani menciona que ya no hay que preocuparse, pues ya han recorrido mucho trayecto. Así que Takumi ya debe haber sabido cómo manejar en este desafío. Tal vez el 8-6 ya se haya alejado del eje 6, y Shingo ya se haya arrepentido de haber retado al 8-6. Con Shingo en una recta llega a ponerse casi a la par con el 8-6. Menciona que si pierde, pues será la burla del equipo, así que planea al menos terminar la carrera con un empate. A Shingo se le olvidaron que existían las curvas, así que terminó perdiendo este combate. En eso llegan Iketani y Kenji. Viendo que Shingo es quien se accidentó, comienzan a ver si necesita ayuda. Shingo no acepta la ayuda de ambos, pero ellos aún así le insisten. A la noche siguiente, Bunta pregunta a Takumi qué chucha le hizo al auto, pues tiene varios rayones. Takumi parece no recordar que fue él, así que después de los pocos segundos, menciona que tal vez lo hizo él al correr contra un tipo que lo hizo enojar. Bunta le menciona que si golpeó algo con el auto, pues Takumi no es muy buen conductor, pues si lo hubiera hecho Bunta, él no habría golpeado nada, sin importar qué.
Aún así, pregunta si Takumi ganó. Ya en el día, en el hospital, Takumi junto a Mogi van a visitar a Itsuki. Este ya se enteró que Takumi ganó el combate mortal con cinta adhesiva. Takumi menciona que quería ganar sin importar qué. Itsuki menciona que poco a poco, Takumi se convierte en un corredor. Pero él responde que no es así. Itsuki pregunta por Saori, pero Mogi responde que Saori le envió saludos. Aunque eso no es cierto. Al salir Takumi y Mogi, Itsuki sabe que Saori no irá a visitarlo. Así que se pone tristecito. Ya en la noche, Bunta llevará el 8-6 a arreglar. Así que primero pasa a ver a su amiguito, Yuichi. Yuichi al ver el auto, menciona que era algo inevitable en esa carrera. Bunta menciona que es una buena señal, pues Takumi ha mejorado su conducción. Ha cambiado demasiado. Ya en el día, con Iketani conduciendo por la noche, se encuentra con una chica en apuros, así que decide ayudarla. Al verla de cerca, Iketani queda totalmente maravillado. La chica nota el auto de Iketani, así que después de echarle un ojo al auto y poder repararlo, Iketani piensa que debe traer un mal olor, pues no quiere causar una mala impresión. El auto ya está arreglado. La chica le da su número telefónico y se presenta como Mako Sato. Después de 30 minutos que ella se fue, Iketani apenas reacciona. Él ha conocido a un bello ángel cerca de un restaurante.